Buenas tardes, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Lee? Bien, bien, gracias a Dios por acá. Me imagino que anda en carretera. Fíjese que no, estoy en un parqueo. Porque mi hija ah, tiene una actividad hoy. Hoy ah, es el cierre de, de una actividad de mi hija, entonces ella tenía que estar a la una y media. Mmm, Así es que. ¿Y cómo hace con la clase o sale a tiempo? Sí, sí, sí. No, o sea, ella es la que tenía que estar a la una y media. La actividad es hasta las tres. Ah. Ajá, pero teníamos que bueno. estar ya en el sitio una y media, entonces no salíamos a tiempo. Así es que, mi ah, modo, le doy a la familia, vámonos. Y yo la sí, desarrollaré. pero es muy importante. El panqueo. Mejor, más, más interesante se va a poner la clase. Vaya, me parece. Sí. Que hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Bueno, todo, pero hoy específicamente empezamos ya con el marketing táctico. ¿Qué es esto? ¿Cómo Ajá. se come? Táctico. Táctico. Uh -huh. Ajá. ¿Estrategias o cómo? Sí, en esa línea ya de qué estrategia vamos a utilizar. Ya vimos una parte, pero vamos a ir profundizando poco a poco. Qué bien. Me han gustado las clases porque nos están mandando a leer y a investigar y eso es bien interesante. Tenemos que actualizarnos. Gracias, me alegra, me alegra. Me alegra que les está sirviendo. Sí. Bien. En honor a tiempo, si gustan, iniciamos porque los demás se nos vayan agregando. Bien, buenas tardes a todos, ya de manera oficial y a todas. Un placer estar nuevamente con ustedes acá. Hoy, desde un estacionamiento, por lo que hablábamos por ahí con Hilda, tengo una actividad con mi hija. Entonces, también trato de combinar todo, ¿verdad? Ok, arranquemos. Bueno, hoy tenemos qué es el marketing táctico, cómo funciona todo esto, cuáles son los pros, cuáles son los contras del marketing táctico, qué nos va a llevar. A hacer, qué es lo que ya estamos haciendo y que no sabíamos que era parte del marketing táctico también. Vamos a conocer por ahí algunos elementos. En el marketing táctico estamos hablando de cuatro elementos principales: atraer, convertir, cerrar y deleitar. El primero de ellos, atraer. ¿Cómo logramos atraer a los extraños a nuestra página web? ¿Cómo logramos atraer a los que no son nuestros clientes, sino que son los clientes potenciales, a que visiten cualquiera de nuestros medios electrónicos? ¿Cómo logramos todos estos elementos? Es lo que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los que nunca nos han visto, nunca nos han conocido, empiecen a reconocer nuestra marca. Empiecen a degustar de nuestra marca y poco a poco vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Ok, el primer elemento, cómo hacemos que lleguen nuevas visitas o oh, las famosas landing page que se le llama. Cómo llevo a tener tráfico en mi página web, cómo tengo tráfico en mis redes sociales, cómo tengo tráfico en mi WhatsApp Business, que es parte de las redes sociales, otros dicen que no, pero ¿cómo logro que todos estos elementos se vayan uniendo y vayan llegando a las personas indicadas, al segmento que yo elegí? En este caso, si estamos hablando del segmento, estamos hablando de edades específicas, estamos hablando de lugar específico, estamos hablando de un montón de elementos agregados que son los que me van a permitir a mí a usted como empresa llegar a ello, llegar a, a, la, a obtener las visitas deseadas. Pero esas visitas deseadas las vamos a obtener toda vez que usted y yo utilicemos las palabras claves, que usted y yo utilicemos palabras que nos representen como empresa, palabras que nos representen como marca. Porque si estas palabras no son las idóneas y estoy utilizando palabras que para mi criterio son las adecuadas, que para mi criterio es lo más apropiado. Y entre todo esto, a veces acostumbramos a utilizar palabras eh, lo que conocemos normalmente como rebuscadas o muy técnicas. Miguel, ¿las palabras técnicas se deben utilizar? Sí, estoy de acuerdo en utilizar palabras técnicas, pero si sí, mi segmento de mercado utiliza las palabras técnicas. Pero si mi segmento de mercado no utiliza palabras técnicas, yo me voy a ir más a lo que conocemos. Más al punto de ejemplo, en el caso de nuestros familiares, personalmente lo hablo, en el caso de mis familiares no tienen un léxico muy profundo y ellos me lo dicen tal cual. Por ejemplo, si yo me siento golpeado, ellos le dicen... Estás todo mayugado. Y es el léxico común. Y es válido. Miguel, ¿es válido ese léxico dentro de la publicidad? Sí, le voy a poner un ejemplo. Correcto, incorrecto, se lo comento para que lo tengamos. ¿Cuántos hemos ido en la carretera Comalapa últimamente? ¿Ninguno? Hacia el aeropuerto. Brian, ¿ha visto un rótulo que está por ahí grande? ¿Qué dice el rótulo, Brian? Eh, creo que está relacionado a unos huevos, si no me equivoco. No. ¿Sí? ¿Y dice los huevos? Sí, sí, tiene eh. un léxico bastante... <laughs> folclórico, estrellado solo en la sartén, creo que dice, verdad, algo sí. así, sí, o sea, sí, un lenguaje bastante coloquial, exacto, pero este léxico es el que vendió y está vendiendo, porque obviamente está la valla y prueba de ello, Brian lo recuerda, no recordamos bien, pero sí estamos recordando que es un léxico muy coloquial, muy de nuestro país, entonces utilicemos las palabras claves, pero también esto nos lleva a utilizar los medios sociales. ¿Cuántos medios sociales vamos a emplear? Todo lo que usted crea conveniente emplear. Si usted me dice, Miguel, y necesito hacer el uso de todos como recomendación, sí. Porque vemos algunos que visitamos más Facebook, otros visitamos más Instagram, otros visitamos más Twitter, otros visitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos visitando cada uno diferentes eh, medios de comunicación. Antes la comunicación era solamente a través de los canales de televisión. Por ejemplo, veía un meme que decía, yo crecí solamente con tres canales y nada más, y nunca pasé aburrido. Hoy los niños crecen con 350 canales Full HD y dicen, estoy aburrido. ¿Por qué traigo esto a relacionarlo? Porque obviamente para nosotros, los adultos, el medio que podemos estar utilizando sea la televisión, pero para otra generación el medio que están utilizando sea Facebook, para otra generación el medio que están utilizando es TikTok, para otra generación el medio que están utilizando es Instagram, es Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos va a utilizar el medio que más se adapte o el medio que más les convenga. Por lo tanto, debemos tener toda una gama de opciones para que nuestros clientes potenciales lleguen y nos visiten. Estos clientes potenciales que lleguen y nos visiten, debemos llevarlos al segundo elemento, y es el elemento de convertir. Al momento de convertir, podemos ver lo siguiente. ¿En qué vamos a estar obteniendo el resultado o la respuesta de convertir? Primero, que llenen un formulario. No sé cuántos estamos suscritos a un montón de cosas que nos caen correos de todo lo habido y por haber. ¿Por qué? Porque a veces sin darnos cuenta le dimos suscribir. A veces sin darnos cuenta le fuimos llenando formularios. Y este formulario permitió que obviamente hoy la empresa tenga mi contacto. Y si la empresa tiene mi contacto, yo estoy siendo parte de. Y cuando digo estoy siendo parte de, significa que hoy mi correo, mi número de teléfono, etcétera, lo tiene la empresa. Y esto provoca que yo ya me esté convirtiendo en un cliente potencial. Llamados a la atención, o los CTA o los Call to Action, estas llamadas de atención son todas las ventanitas emergentes que nos aparecen. ¿Alguno de ustedes ha visto esos anuncios? Vámonos a un ejemplo. ¿Cuántos vimos la película Ralph? El Demoledor. Los que la vimos. Ralph, el Demoledor, llega a un momento que él necesitaba tener economía, tener una cierta solvencia por lo que se estaba viviendo. Y viene y va y busca a los anuncios y le dice, "No, mejor vámonos por la otra vía." Que la otra vía era hacer viral uno de sus videos. Lo traigo las dos relaciones por lo siguiente. Primero, estos o estas llamadas de atención que son ventanas emergentes que aparece la opción descargar, que aparece ver más, etcétera, y todos estos elementos son los que van permitiendo que el cliente potencial o el extraño, en este caso, perdón, el extraño, se constituya en un cliente potencial y llegue a visitar nuestra página web, nuestra pista de aterrizaje. Y cuando visita nuestra pista de aterrizaje, le podemos brindar mayor información y nos puede llevar a la opción de cerrar una venta. También otro método para cerrar las ventas es a través de los correos, es a través de los flop, es a través de la administración de las guías o la administración de los clientes potenciales y es a través de la integración con el CMR. Recordemos todos estos elementos, decíamos que los puede administrar. Una misma herramienta. Y una de las herramientas que veíamos en ese momento funcional era Constant Contact, que nos permite administrar las herramientas. Deleitar. Ya en este elemento de deleitar vienen los eventos, los contenidos inteligentes y el social inbox. inbox perdón, los eventos. Nos llama la atención cuando una empresa dice, vamos a tener un evento de... Cuando dice, vamos a tener un evento, muchos de nosotros nos hemos suscrito a estos eventos. Son eventos que se dan en vivo, son eventos que permiten que se vaya desarrollando todo y usted y yo vamos aprendiendo de ellos. Se puso muy de moda para la pandemia que se hicieran los Facebook Live, todos los en vivo. Esto se puso de moda. Y se puso de moda porque habían un montón de empresas que jamás habían incursionado en esto y gracias a la pandemia empezaron a hacer Facebook Live, empezaron a vender, hubieron personas que gracias a la pandemia empezaron a tener un auge mayor dentro de sus redes sociales y de ahí salieron muchos famosos que hoy son los famosos influencers. Qué bueno es tener un influencer. Por qué digo qué bueno es tenerlo, porque un influencer puede hacer la diferencia en el mercado al momento de la adquisición de un producto o servicio. Lo mencioné creo con ustedes cuando hablábamos del mayor influencer en el Salvador. ¿Quién es? Fernando Flau. ¿Usted? Fernando Flau. Fernando Flau. Gracias. Exacto. Él, este es el mayor influencer. Él llega a un momento donde dice, yo me retiro de todo esto y voy a hacer una publicación una vez al año. Después dijo que no, que iba a hacer cada seis meses. Después se le vio y hoy está haciendo publicaciones más seguido. Es un influencer para nuestra generación, no, para una generación diferente. Pero este influencer, imagínese, él haciendo un anuncio de un producto de los que nosotros vendemos, ¿a cuántas personas llegaría? si son millones de suscriptores los que él tiene. Llegaría a, a todos los suscriptores de él y ahí viene el detalle. Correcto o incorrecto, estamos utilizando a una persona, influencer, para que le dé un mayor protagonismo a nuestro producto o nuestro servicio. Es ahí cuando estamos ya utilizando el último elemento, que es el de deleitar. Con contenido inteligente, decíamos, este contenido inteligente tiene que ser bien estructurado. No vamos a hacer una publicación, ah, porque tenemos que publicar algo hoy y punto. No, las publicaciones las vamos a hacer con un contenido inteligente, bien pensadas, bien analizados los pros, los contras, bien estructurado todo esto. No es porque tenemos que publicar, tenemos que hacer una pauta hoy, porque hoy es día viernes y como Miguel dijo que... El mayor uso de Facebook y de redes sociales era viernes y sábado. Así es que hagámosla hoy y salgamos del compromiso. No podemos. Es mejor que no la hagamos a que hagamos algo que no va a dar el impacto que esperamos. Si una publicación no va a causar un impacto, por favor, piénselo bien, porque necesitamos publicaciones inteligentes que causen un impacto en la mente del consumidor y que nos lleve al social inbox, que es que nos lleve a que nos pregunten y que nos diga más información, acláreme esto, explíqueme esto, cómo puedo hacer para obtener su producto, cómo puedo hacer para obtener su servicio, regáleme la ubicación, etcétera, 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 hace entregas a domicilio y todo lo ha habido y por haber. Pero ese elemento ya es el final. Cuando usted ya hizo todo el proceso y hoy puede decir, vamos a deleitar al cliente, vamos a deleitar a nuestros futuros compradores. Entonces, cabe aclarar qué es el inbound o el inbound marketing. El inbound marketing es una estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil. Irrelevante. ¿Cuál sería el contenido útil y relevante? Por ejemplo, en el caso de Edenilson, Edenilson este día ha llegado al Salvador por primera vez el martillo cinco en uno. ¿Por qué cinco en uno? Porque es un martillo que le permite agarrar el clavo, le permite retirar los clavos le permite clavar, le permite ser una palanca básica y adicional a todo esto, todo el martillo es de acero inoxidable. De todo lo que he dicho creo que dije el 50% incoherencia y el otro 50 coherente, pero bien, Ednilson conoce más de esto, pero pongo el ejemplo. Yo le estoy diciendo a él que está llegando al país Wow, lo último en martillos. Yo le estoy diciendo a él, no hay otra cosa mejor que esto. Le estoy dando información relevante, súper relevante, porque obviamente él tiene martillos tradicionales, el que simplemente sirve para golpear y para quitar los clavos, nada más. Pero yo le estoy hablando de un martillo cinco en uno. Yo le estoy hablando de un martillo que lo va a llevar a que tenga mayores ventas y viene al precio. Otro dato relevante viene al precio del martillo que en este momento está en el mercado. Es más innovador, gracias. Todos estos elementos son los que el inbound marketing me lleva a reconocer, a decir, estoy, estoy creando contenido útil y relevante y por ende le agrego un valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador. Le voy agregando valor en cada etapa. Voy agregando valor en el momento de que el cliente tiene el primer contacto conmigo, en el momento que el cliente empieza a relacionarse conmigo. En cada una de estas etapas yo voy agregándole valor. Y ese valor que le voy agregando es lo que va a permitir la fidelización de los clientes. Porque de lo contrario, no la tendríamos, sino que de lo contrario, simplemente tendríamos compradores de una vez. Y no necesitamos tantos compradores de una vez. Qué bien que sean bienvenidos, pero necesitamos clientes fieles, clientes permanentes a nuestra marca. Los clientes potenciales encuentran tu empresa a través de distintos canales, como por ejemplo los blogs. Los clientes potenciales deberían ubicarnos de la manera más rápida posible. Un cliente potencial debería ubicarnos y decir, ah, la empresa está en tal lugar. Esta empresa se caracteriza por esta empresa, es especialista en esta empresa y ya estamos tan posicionados en la mente del consumidor que llega el momento donde la empresa ya hace todo de manera automatizada. Donde la empresa está logrando que sus canales de distribución, sus canales, eh, sus medios de comunicación estén rindiendo al máximo. Deme un segundito. ¿Preguntas en este momento? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien sin preguntas? Ok. Continuamos entonces. Entonces, decíamos, también la otra forma en el caso del inbound marketing es a través de los motores de búsqueda y de las redes sociales. Los motores de búsqueda son fundamentales. Si yo busco la empresa de ustedes, ¿me aparece en la primera lista? ¿O será que si yo busco la empresa de ustedes, ¿me aparece hasta dentro de la segunda, tercera? o, Pero Miguel, aparece en los primeros 100. Ok, está bueno que aparezcan los primeros 100. Pero seamos realistas, ¿quién pasa al número 2 de Google? Ni sabían que había un número 2. En la parte de abajo, al final, está uno, 2, 3 y llega hasta el 10, y así sucesivamente. El número 2 es ya la segunda lista de empresas o de páginas que tengan la información que estamos buscando. Lo ideal es que usted y yo apareciéramos en la primera lista, en las primeras 20. Ahí sería lo ideal. Obviamente no se va a lograr de la noche a la mañana. Para que usted y yo aparezcamos en esa lista, primero debemos hacer una inversión. Si usted dice, Miguel, no, no es necesario. Simplemente lo hacemos por un crecimiento orgánico. ¿Sí? ¿Se puede dar un crecimiento orgánico? Sí. ¿Funciona el crecimiento orgánico? Sí. Funciona. El único detalle es que funciona bien poco y que los resultados son mínimos y se tarda demasiado tiempo para llegar a posicionarse entre los primeros en los motores de búsqueda. Por eso se recomienda que hagamos una inversión en redes sociales, como por ejemplo, y esto me va a permitir ir ganando autoridad dentro del mercado e irme desempeñando poco a poco. Vamos a ver ya en detalle cómo funcionan estos elementos. Nos centramos en atraer a quienes más posibilidades de convertirse en oportunidades, probabilidades, perdón, en oportunidades de venta y finalmente en clientes satisfechos. Acá me voy a detener un poquito. Corríjanme, hablé con ustedes los cuatro cuadrantes de clientes. Yo recuerdo que no, pero va. Ok. Esto sí, lléveselo por ahí, estos cuatro cuadrantes. No está en el material, solamente va a estar acá en lo que voy a ir explicando. Los cuatro cuadrantes de clientes. El primero es el dominante hostil. Dominante hostil. ¿Qué es una persona dominante hostil o quién es un dominante hostil? Es aquel que llega y empecemos por este término. Algunos nos gusta, otros no nos gusta. Cada quien. Se ha fijado que hay personas que utilizando el coloquial de entrada nos tratan de voz. Por ejemplo, vamos a poner combustible y el que está atendiendo nos dice, "¿Cuánto te pongo vos?" En el mejor de los casos, es uno de los que no está atendiendo. En el peor de los casos, somos nosotros los que le llegamos diciendo: Mira vos, ponele 20 dólares de gasolina. En nuestro coloquial, el vos no se ve mal, pero el vos está hablando de un cliente que está queriendo dominar a un empleado. Me voy a ir más allá, eso es lo básico. Me voy a ir más allá. ¿Y a qué horas atienden acá? Que no ven que ya es la una y media. Y no ustedes dicen que abren a la una y quince, pues, apúrense. Necesito que me atiendan, pero ya en este momento necesito que me atiendan. ¿Han tenido ustedes algún cliente así? Que simplemente llega y dice, yo soy una persona súper importante y por lo tanto necesito que me atiendan con ese nivel de importancia. Algunos sí hemos tratado con clientes así, dominante, hostil que llegue el momento donde uno dice, ¿y de verdad debo seguir tratándolo? ¿de verdad debo seguir aguantando a este fulano? Y nos quedamos callados, por como el principio es, el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Ese es el principio. Pero al ser un principio, no significa que es una realidad permanente. Y explico el porqué. Vamos a hacerle creer al cliente que él tiene la razón, pero no es que siempre tenga la razón. Pero el primer cuadrante, dominante hostil. Segundo cuadrante, dominante cordial. ¿Quién es un dominante cordial? Alguien que sí llega con amabilidad. Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Mucho gusto. Fíjese que yo quería que usted me ayudara con este proyecto. Necesito imprimir 25 tazas que tengan el logo de nuestra empresa porque lo vamos a entregar hoy para el mes de diciembre como la Navidad. Okay. Ah, perfecto. ¿Cómo quiere las tazas? Aquí viene el diseño, aquí viene todo, la 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 la. Cordial. Y hace la pregunta obligada. Dentro de cuánto los puedo venir a traer? Ah no, no se preocupe, venga dentro de dos horas y ya se lo vamos a tener. Como dicen los anuncios, verdad, dos horas después llega este cliente. Muy buenas tardes, disculpe, fíjese que aquí venía a retirar el producto. Fíjese, don Miguel, que hemos tenido un inconveniente en este momento con su producto porque no logramos sacárselo a tiempo. Nos tendría que esperar unos minutitos más y se lo entregamos. No, que usted me dijo que a las dos de la tarde, pues entonces, ¿qué está esperando para entregarlo? Por eso uno no se compromete a dar una hora si usted no va a cumplir. ¿Se fijó cómo pasó de ser un cordial a ser un dominante? Y este dominante es la personalidad. ¿Cómo trato con ellos? Obviamente, en la medida que yo voy conociendo a mis clientes, voy conociendo a mis socios claves, yo sé. Cómo es cada uno de ellos. Y si yo sé que a Miguel le molesta la impuntualidad, le digo: dentro de cuatro horas se lo voy a tener. No, pero es que mucho tiempo. Mejor dentro de cuatro horas. Si se lo tengo antes, le aviso. ¿Por qué? Porque lo podemos sacar en las dos horas, el proyecto que nos llegó a pedir. Pero por cualquier atraso, yo tengo un margen para poder entregar el producto y sin que el cliente se moleste. Preguntas hasta acá de estos dos cuadrantes. Uno como, buenas tardes, uno como, digamos, como vendedor no puede ser el segundo, ¿verdad? No se aplica. De hecho, nosotros como vendedores somos los primeros, eh, somos, en los cuatro cuadrantes entramos, ya lo vamos a ver los otros dos, pero en los cuatro entramos. El problema es que nosotros no tendríamos que entrar en los tres primeros. Debemos entrar solo en el último. Como vendedores y como clientes, deberíamos entrar en el último. Eso sería lo ideal para que nuestra empresa tuviera éxito. Y explico el por qué. Lo estoy hablando si fuera de manera presencial. Ahora imagínese lo de manera virtual. Si nos está escribiendo, si nos ofende por medio de la escritura, Normalmente usted y yo nos enojamos y empezamos a contestar cómo me han contestado. Vámonos al siguiente cuadrante con el tercero: el sumiso hostil. Sumiso hostil. Es al revés del dominante. ¿Por qué? Porque él llega con una gran amabilidad. Él llegó de lo más tranquilo posible. Él llegó hasta riéndose con todo mundo. Él llegó bien, súper, súper bien. Y el sumiso hostil rara vez se va a salir de sus casillas, como decimos. Rara vez. Normalmente él se va a mantener y él va a estar feliz en toda su posición. Pero usted le hizo algo malo. Y en el momento que usted le hizo algo malo, él se vuelve en hostil y nos empieza a decir: ¿Sabe quién soy yo? Yo soy la hija del dueño. Yo soy el hijo del dueño. Mis papás se criaron juntos con su jefe. ¿Sabe qué puedo hacer? Hablarle en este momento y decirle que lo ponga, como dicen antes, ¿verdad? Patitas en la calle. ¿Por qué? Porque yo soy Fulano pide que se le trate diferente porque es fulana, vengano y es conocido por es conocida por. Y por esto pide que se le trate con una exclusividad. Correcto que se le trate con exclusividad. En un primer momento él no lo va a llegar o ella no lo va a pedir. En un primer momento esta persona simplemente es un sumiso, una persona amable que llegó, pidió un producto, pidió un servicio, pero cuando no le quisimos hacer caso como ella o él espera que se le haga caso, nos empieza a aludir lo importante que son ellos, ya sea dentro de la sociedad, ya sea dentro de un círculo, ya sea dentro de la empresa, etc. Ese es el tercer cuadrante. Cuarto cuadrante. En el caso del cuarto cuadrante es el sumiso cordial. El sumiso cordial es aquel que llegó amablemente, sonrió con todo, saludó a todo mundo, pidió las mismas 25 tazas. Llegamos, llegamos a las dos horas que nos habían dicho que nos iban a entregar las 25 tazas y nos dice: fíjese que tuvimos un pequeño atraso y no le pudimos entregar a tiempo. No, no se preocupe si eso suele pasar. Si en muchas ocasiones eso sucede, que algo pasó. Y no se preocupe, ¿dentro de cuánto estarían? Unos 15 minutos. Vaya, si gusta, tómese el tiempo. Yo ando con tiempo de sobra. Le puedo esperar hasta una hora si usted quiere. Pero el, yo vine temprano porque usted me dijo que dentro de dos horas, pero tómese su tiempo. De todas formas, aprovecho. ¿Tiene el diario? Sí, tengo el diario. Vaya, préstemelo. Y se puso a leer el diario. ¿Se amargó la existencia este tipo de cliente? No. ¿Tiene alguna presión? No. Vive una vida relajada. O como decíamos a los finales de los 90, una vida jacuna, matata, sin preocupaciones, tranquilo. Ese tipo de clientes. Deberíamos ser nosotros. Y ese tipo de empleados deberíamos ser nosotros. ¿Por qué deberíamos ser estos? Por lo siguiente, yo estoy tratando bien a los clientes. Los clientes van a ser fieles a la empresa. Si son fieles a la empresa, yo voy a seguir manteniendo mi trabajo. Si yo mantengo mi trabajo, sigo produciendo para la casa y sigo llevando la alimentación. Y todo esto es una cadenita. Efecto cascada en positivo, efecto cascada en negativo. Por lo tanto, podemos decir que en el caso de los cuatro cuadrantes, los vivimos en cualquier etapa de nuestra vida. Preguntas o comentarios en este momento. ¿Qué les parecieron los cuatro cuadrantes? ¿Con cuál se identificó usted? Uno, dos, tres o cuatro. Depende. Cuando me acaban de pagar, soy el número cuatro. Pregunta difícil: me hacéis, Edenilson. <laughs> ¿Cómo recuperarlo? siendo el cuarto cuadrante, en el sentido de que vamos a chinchinearlo, utilizando ya el coloquial, chinchinearlo hasta donde podamos. Ejemplo, eh, en el caso de ferretería, ya sabemos que el cliente se nos está yendo y es un buen cliente que nos está comprando semanalmente, por decirle algo, pongámosle una cantidad, 100 dólares semanales, 400 al mes. Traducido ya es casi el flujo de efectivo de un salario mínimo. Vengo y a él, que me compra esa cantidad, le digo, fíjese que hoy, porque usted está llevando este producto tornillos, le voy a regalar 10 arandelas. ¿Es pérdida para la empresa? Sí. Las arandelas valen como 5 centavos, ¿verdad? promedio, ok, estoy perdiendo 50 centavos o estoy ganando. En un primer momento es una pérdida, pero en un segundo momento es una ganancia porque estoy asegurando tener flujo de efectivo con este cliente. Por lo tanto, si ¿sí podemos recuperar a los clientes, sí, también viene otro elemento. Hay clientes que llegan y dicen... Vengo a comprar porque solo ustedes tienen, pero que no me atienda Miguel. Okay, si no quiere que lo atienda Miguel, busquémosle a Pedrito y que Pedrito lo atienda, pues. El punto es que nos compre, porque el pleito fue con Miguel, no fue con Pedrito. Entonces Pedrito viene y empieza a venderle y si es posible Pedrito tiene Permítame, otro salvadoreñismo tiene buena labia y logra venderle todo lo que aún ni necesitaba. Pero como el problema era con Miguel, pero con Pedrito sus defensas están abajo y así es que él va a poder trabajar perfectamente. Basado en eso, por favor, tengamos en cuenta que podemos recuperar a los clientes, sí, pero nos va a ser más difícil. Por eso es mejor prevenir y utilizar los cuadrantes, específicamente en este caso el cuadrante número 4, como cliente y como vendedor para que podamos llevar una mejor relación entre los dos preguntas u otro comentario buenas tardes buenas tardes Kimberly eh, disculpe la voz así está un poquito enferma eh, con respecto a eso de del trato con los clientes o cosas así eh, también depende de en este caso sucursales o, o algo parecido porque en mi caso he tenido varias experiencias con una marca específica digamos de comida rápida y en otra sucursal ha sido mejor el trato y así entonces como que depende mucho eh, de las personas como usted dice que trabajen ahí el trato y porque no importa quizás a veces el precio o lo que usted consume sino más bien el trato de, que recibimos como compradores Gracias, Kimber. Exacto. Si nos atendieron bien, vamos a llegar. Aunque así el café nos cueste 3 dólares, pero nos atendieron bien. Así es que vamos y tomamos café de 3 dólares por la atención. Entonces, debemos buscar nosotros ser los mejores en atender a las personas. Y lo decíamos con ustedes, los clientes internos y los clientes externos. La relación entre nosotros también. Qué bonito llegar a un ambiente laboral donde nos estamos relacionando bien y no hay conflicto. A llegar a un ambiente donde ya está viciado y que solo medios nos vieron y ya es causa de pleito. Entonces, hay que tener ese cuidado. Otro comentario o pregunta. Mientras hacen la pregunta, voy a hacer yo el comercial. Brian, Blanco. Presente. Gracias, Claudia Vanessa. Claudia. Presente. Gracias. Francisco. Presente. Gracias, Francisco Hilda. Presente. Gracias. José Valmore. Presente. Gracias, Edenilson. Presente. José Eli. Presente. Gracias. Karina Estela presente sí yo. gracias Kimberly presente Elizabeth. gracias Roxana Beatriz presente gracias Verónica Cristina gracias igualberto bien Ok, otra pregunta que tengamos. ¿Estamos bien? Eh, una pregunta. Dígame. Bueno, eh, sería, sería, digamos, si uno ha tratado de un cliente, pero ¿qué tal si un cliente eh, con una cierta herramienta, por decirlo así, pongamos eh, una, una pulidora, ha tenido una mala experiencia y eh, cosas así, ¿verdad? Entonces, ha comprado esa pulidora y no le ha servido. Entonces, uno, pues, bueno, por ejemplo, eh, en la ferretería nosotros es, digamos, un canal para otras ferreterías, ¿verdad? Como lo es Trooper, como lo es este, Total o otras marcas. Entonces, eh, digamos, estas marcas aparte, hacen su marketing aparte, pero no llegan a todas las personas que en sí, ¿verdad? A otras personas que sí se, se aferran, se, se casan con una marca que es más que todo súper. Pero digamos que eh, la marca, digamos, como que comienza a fallar y los proveedores no te, no te responden. Pues, así. Entonces, uno como ferretería queda mal con el cliente porque uno ya no lo puede, digamos, este, ya no puede hacer como más, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eh, ¿cómo, digamos, este, poderle ayudar a un cliente en ese estado? Digamos, ¿cómo poderle ayudar cuando yo, ni el, el, ni, el se llama, ni el, ni el proveedor te ayuda, ni tú tienes como, digamos, eh, para poderle ayudar al cliente en sí? Porque es un desperfecto, digamos... Un desperfecto de fábrica. O sea. Aquí vienen, el perfecto de fábrica. Acá vienen varios elementos, Nilsson Primero de ellos, los desperfectos de fábrica siempre se van a dar. Segundo, o sea, siempre en mayor o menor escala va a depender del producto que estamos ofreciendo, ¿verdad? Pero siempre va a haber un desperfecto de fábrica. Segundo elemento, eh, ¿cuánto tiempo se da de garantía? el distribuidor a ustedes y de ustedes al cliente. Estos factores de garantía deben manejarse muy bien. Personalmente, nosotros teníamos una empresa de venta de computadoras y en la venta de computadoras, a mí me daban para la Modern Board tres años desde el momento que yo la compraba. Yo le daba a los clientes un año. ¿Por qué un año? Porque así yo estaba asegurando que si algo fallaba después de un año, yo podía responderle dos años más para llegar a los tres, dos años más. Y en esos dos años más, yo le podía responder a los clientes sin ningún costo adicional. Esto estaba asegurando fidelización del cliente. En el caso suyo, a veces no es problema de ustedes, como usted lo expresa, sino que es problema del distribuidor que el distribuidor no quiere cubrir la garantía porque tiene demasiado producto almacenado y este producto almacenado es el que nos está vendiendo, ya sea por una mala rotación de inventario o porque simplemente quedó. Voy a poner un ejemplo. Cuando compramos calzado, no siempre hago la aclaración. Paréntesis, no siempre. Cuando compramos calzado y está al 2 por 1 o está compre dos y lleve tres etcétera casi siempre es un calzado que en el caso del pegamento ya dio su vida útil por eso le ponen a usted un sello y le dice no tiene garantía porque ya la empresa sabe que el pegamento de ese calzado ya no va a funcionar que lo van a dar en el mejor de los casos unos meses en el peor de los casos se lo puso hoy y se arruinaron mañana. Insisto, no siempre es así en el calzado, pero estoy poniendo el ejemplo con base a lo que me expresaban personas que se dedican a la venta de calzado específicamente de marcas puntuales acá en nuestro país. Este sería el siguiente elemento. El otro elemento es ver qué marca está funcionando mejor en el mercado y cómo. Lo direccionamos al cliente a esta marca. Pongo un ejemplo y lo voy a poner. No sé si usted ha escuchado, de Nilsson, de las chapas Ducas. Sí, tenemos chapas Ducas. Vale. La chapa Ducas, si usted observa, es muy parecida a la chapa Yale. Y usted lo sabe más que yo. Es muy parecida. Pero la Chapayale tiene un precio arriba, bueno, muy arriba, en relación a la Ducas. Pero la Ducas es una chapa muy buena. Ahora, si la Yale, por ejemplo, estuviera saliendo mal, vengo como cliente y lo voy direccionando mejor a la marca Ducas. Casi siempre va a haber un, un producto similar al cual usted y yo podemos. Ir direccionando a nuestros clientes. Ya lo atrajimos y ese es lo primero, ya logramos ese elemento, atraerlo. Hoy hay que satisfacer las necesidades y si no quedó satisfecha la necesidad por alguna falla, debemos buscar las opciones similares para superar las fallas que se hayan dado. Me quedo con eso, si no. <laughs> okay, ahora, gracias, no. gracias. Bueno, para servirle. ¿Otra pregunta o comentario? Karina, la veo con intenciones de preguntarme. <laughs> Rapidito, no, no, no. Ok. Bien. No hay más preguntas entonces. Avancemos. Si no hay mayor pregunta. Entonces decíamos cómo hacerlo para llamar la atención de los clientes adecuados, debe ofrecerles contenido relevante en el momento adecuado, es decir, cuando están buscando el contenido. Al cliente le vamos a buscar cuando ya lo tenemos ahí cerca, cuando ya nos visitó, ahí es donde debemos ofrecerle todo el contenido que él está buscando. Publicaciones en blogs, estrategias de contenido y redes sociales. Estos tres elementos hacen la diferencia al momento de atraer a los clientes. Todas las publicaciones que usted esté haciendo en un blog. Miguel, el blog ya no funciona, el blog ha quedado obsoleto. No siempre, el blog sigue funcionando. El único detalle es que los blogs que estamos utilizando a veces son blogs de la manera más tradicional y hay diferencias de tipos de blog que podemos hacer para que se conviertan en nuestras pistas de aterrizaje. Estrategia de contenido. En la estrategia de contenido es qué le hace diferente a la empresa 1 de la empresa 2. ¿Qué nos hace diferente? Y obvio la presencia en redes sociales. Lo hemos dicho hasta el cansancio acá, que si no tenemos presencia en redes sociales, no existimos. Por lo tanto, debemos tener nuestra presencia ahí. Convertir. Es convertir los en una oportunidad de venta. Si ya el cliente está ahí, tenemos todas las de ganar para hacer una oportunidad de venta. Cuando ya estés en contacto con tus visitantes, debes responder todas sus preguntas y ofrecerles contenidos que sea relevante y valioso para cada uno de tus buenas personas. Más adelante dijimos que lo vamos a ver y continuar esa comunicación. Ya logramos que el cliente llegue, ya logramos hablar con el cliente, pero ahora necesitamos despejar todas las dudas que el cliente tenga. Cuando digo todas las dudas, es sí o sí necesitamos que el cliente se vaya con toda la información por la cual él llegó. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de la, del piso cerámico, ¿cuántos han ido a cotizar o han comprado piso cerámico? Lo primero que nos dicen es cuántos metros cuadrados tiene. Y le decimos, ah, tiene 5 por 6. Ok, tiene 30 metros cuadrados. Y a veces nos dicen, mire, le conviene, le conviene más que lleve la caja. Porque la caja le lleva por el precio X un metro y medio cuadrado. En cambio, si lo lleva por metro cuadrado, le va a salir más caro. Otros nos dicen, no, le conviene más que se lo lleve por metro cuadrado y no se lo lleve por caja porque por caja sale más desperdicio, la, 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 la. Y vemos las dos posturas. En estas dos posturas se da el punto. El cliente va a ir y le va a estar preguntando, mire, ¿y qué pegamento debo utilizar? Ah, el pegamento A o el pegamento B. Y mire, ¿y qué debo utilizar de porcelana? Ah, la porcelana A, la porcelana B. La, 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 la. Y nos va a ir llevando poco a poco, despejando todas nuestras dudas, y logrando obtener mayor beneficio. Por ende, cuando estalla nuestro cliente, por favor haga todo lo imposible por convertirlo en el cliente potencial, por convertirlo en un cliente y lograr la fidelización de él. ¿Cómo lo logramos? A través de formularios, a través de reuniones o lo que en su momento se llamaba los focus group a través de mensajes, de mensajes a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de WhatsApp Business, etc. O la integración de todas las redes sociales, la integración de todos los medios para que podamos llegar a más personas. Y llegar a más personas significa obtener mejores y mayores beneficios al momento de realizar la compra. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok, perfecto. Entonces, lo voy a dejar hasta acá para que el día de mañana cerremos este, el, perdón, el día de mañana no, el día de mañana usted y yo descansamos para que el día lunes cerremos este tema. Ya estamos en la recta final, ya avanzamos bastante. Tema 11, ¿nos quedan cuántos? Ya veo que no quieren finalizar entonces. ¿Cuántos temas nos quedan todavía? Las grabaciones ya están también en la plataforma. Si no llegaran a estar en la plataforma, me avisa, gracias. En el, si no están en la plataforma, me avisa porque ya están en el canal de YouTube de Inglés Corporativo ahí las podemos ver nuevamente si algo que necesitamos retroalimentar, ahí están a disposición avancemos con los laboratorios por favor y pues avancemos con todo nuestro trabajo que tenemos día a día gracias nuevamente por el tiempo gracias por todo, pasen feliz tarde y feliz provecho a aquellos que van a almorzar en este momento gracias, gracias. Feliz, gracias tarde. feliz tarde Gracias,